Hi kids, how are you? Okay, we decided to make this video in order to explain the economic activities both in English and Spanish, so it will be easier for you to understand the contents. To start, we are going to define economy and the economic sectors. As you can read in this page, the economy is a process of production, exchange and use of goods and services to satisfy people's needs. La economía es un proceso tanto de producción, intercambio y uso de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de las personas. The economic sectors are large groups of the economy. They are grouped according to the kind of work people do. Los sectores económicos son grandes grupos dentro de la economía. Y los podemos clasificar o agrupar en función del trabajo que hace la gente. Como decía en el vídeo, un profesor y un agricultor, por ejemplo, no pertenecerán al mismo sector económico dado que su trabajo es diferente. Okay, now we are going to see the difference between goods and services. Goods are things that we can touch and buy. For example, car, food, clothes, etc. And services are actions that people do to satisfy other people's needs. O sea, los bienes son cosas que podemos tocar y comprar, como por ejemplo, coches, comida, ropa, juguetes y muchas cosas más. Mientras que los servicios son acciones que las personas hacen para satisfacer las necesidades de otras personas. Como ejemplo, os hemos puesto la educación, la salud, médicos, profesores, bomberos, policías, pero también un camarero, una peluquera, una cajera, hacen un servicio. Okay. As we said before, the economic sectors are groups of work, and there are three: primary sector, secondary sector, and tertiary sector. We are going to focus on the primary sector, so we are going to the book. Here it says, the people who work at the primary sector obtain resources directly from nature. Las personas que trabajan en el primer sector, en el sector primario, obtienen recursos, productos directamente de la naturaleza. The main activities of the primary sectors are farming, stock breeding and fishing. En el vídeo que os pusimos esta mañana, pusimos cuatro actividades en el sector primario, que eran farming, stock breeding, fishing and mining. ¿Okay? Hay más, pero las principales son la agricultura, la ganadería y la pesca. También hay otros grupos de trabajo como la minería y la silvicultura, que es el cuidado de los bosques. ¿Vale? Vamos a centrarnos ahora en crop farming. Aquí nos dice, the number of people working in crop farming has declined in recent years. However, production has increased due to modern farming techniques. Esto quiere decir que el número de personas que se dedican a la agricultura hoy en día ha disminuido. Sin embargo, la producción de los cultivos ha aumentado gracias a técnicas modernas de agricultura, como son, por ejemplo, los tractores, las cosechadoras. Antes se hacía todo a mano, ahora con esto es mucho más rápido, entonces se produce más y de manera más eficaz. Y si nos acordamos del vídeo, nos decía que en España hay dos tipos de cultivo principales. Irrigated crops, which are crops that need a lot of water in order to grow. ¿Okay? Cultivos de regadío, que necesitan mucha agua para poder crecer. Y como ejemplo nos ponen ciertas frutas como las naranjas, los limones, los melocotones y algunas verduras como lechugas, tomates y pimientos. Por otra parte tenemos dry crops. These crops don't need much water to grow. They include olives and grains, such as wheat. Los cultivos de secano no necesitan tanta agua para crecer como los otros. Y como ejemplo nos pone las olivas, las aceitunas que se sacan de los olivos y algunos cereales, ¿de acuerdo? Como el trigo o el maíz. Aquí en la foto podemos ver arriba unos olivos que serían dry crops de secano, because they don't need water, y abajo tendríamos
unas plantaciones de leeks, son puerros. Este tipo de cultivo sí necesita agua para crecer. Ok, stock breeding, ganadería. A stock breeder involves different animals. For example, pigs give us fresh meat and cold meat, such as ham. Dice que los cerdos nos dan carne fresca y también cold meat. Cold meat significa fiambres o embutido, lo que conocemos, pues, por ejemplo, como jamón, chorizo, mortadela. Poultry farms provide us with chicken and eggs. Las granjas avícolas de aves nos proporcionan pollos, gallinas y huevos, sobre todo. Cows are important for dairy products and meat. Las vacas son bastante importantes porque nos proporcionan productos lácteos como la leche o el queso y también nos dan carne. Sheep provide us with meat and milk as well as food. Las ovejas también nos dan carne y leche, pero además podemos obtener lana con la que hacer ropa. Y aquí nos dice, extensive farming, when animals graze over a large area of land, is mainly restricted to cows and sheep. Esto quiere decir que la ganadería extensa, masiva, con muchos animales y que no están de manera encerrada continuamente, donde pastan, como veis en la imagen, en zonas verdes, está destinada principalmente a las vacas y a las ovejas. No tanto en otros animales como son las aves o los cerdos, que suelen estar más en farms, en granjas cerradas. ¿Ok? Let's continue. Mining, minería. Not many people are employed in mining in Spain. Esto quiere decir que en España no hay mucha gente que trabaje en la minería. However, a wide variety of materials are mined, such as coal, zinc, mercury, granite, marble and slate. Aunque haya mucha gente trabajando en la minería, sí que en España encontramos mucha variedad de materiales que se extraen, como el carbón, el zinc, mercurio, granito, la pizarra y el mar. Y aquí tenemos unos cuantos ejemplos de dónde se extraen cada uno, ¿vale? La gravilla y la arena se extraen, como veis en esta imagen, de canteras de gravilla. El mármol y el granito, también hay unas canteras de donde se extrae. El mercurio lo encontramos en un mineral que se llama cinnabar. And this mineral is extracted from mines. And as you know, coal is extracted from mines deep beneath the ground. El carbón se extrae de minas que están bajo tierra. Ok. The last group of the primary sector is fishing, okay, la pesca. It says that fishing is still a very important part of the primary sector in Spain. The country has a very extensive coastlines, and Spanish people are the third consumer of fish in the world. Esto quiere decir, la pesca es muy importante en nuestro país, como os dije en el vídeo, porque si ahora mismo os imagináis el mapa de España, os daréis cuenta de que tiene mucha costa, mucha zona donde pescar. ¿De acuerdo? Y además nos señala que los españoles somos los terceros que más consumen pescado en todo el mundo. ¿Okay? Pero nos dice que la pesca, fishing, has declined over the last 50 years for two reasons. La pesca ha disminuido mucho en estos 50 años por dos razones. Overfishing, la sobrepesca, que quiere decir que cuando se pesca demasiada cantidad de pescado, obviamente hay menos especies en el mar y es más difícil encontrar una cantidad grande de pescado. Y también por restricciones que tanto las políticas europeas como internacionales han impuesto en las zonas de pesca. Esto quiere decir, pues, que en zonas de pesca donde antes sí que se podía pescar, pues ahora no se puede, o hay cierta cantidad de pescado para pescar y, bueno, ciertas restricciones que limitan mucho la pesca. Vale, so we are going to go back to this. I'm going to quit the book if I can, because I want to show you the mind map that was on the video too. Okay, to summarize everything, and I hope you understand this better. That's what we understand. So, if you remember, this is the mind map that we put in the video. So, we are going to do it both in English and Spanish, first in English. The primary sector
okay, is the sector where people get resources directly from the nature. And we have four main activities, which are crop farming. People grow and collect crops, which can be irrigated crops or dry crops. Okay? El sector, el primer sector, donde se obtienen productos directamente de la naturaleza. La primera actividad es la agricultura, donde las personas plantan, cultivan y recolectan cultivos, que pueden ser, como hemos dicho antes, de regadío, que necesitan mucha agua, o de secano, que necesitan poca agua. Then we have stock breeding, la ganadería, in which animals are bred to get resources such as meat, dairy products, or wool, leather, etc. En la ganadería, los animales se crían animales para obtener diferentes recursos como carne, lácteos y cuero o lana. Mining, where miners extract minerals and rocks from mines and from quarries or pits. ¿Vale? La minería, donde se extraen minerales y rocas tanto de minas como de canteras. And finally, fishing, where fishermen and fisherwomen catch fish in rivers, seas and oceans. Y finalmente la pesca, donde los pescadores y pescadoras consiguen peces tanto en ríos, mares y océanos. Okay, so this is the first part of the economy activities, the primary sector. I hope you understand everything, and if you have any doubts, don't doubt, and get in contact with us. Okay, bye bye.